Pues el jamón ibérico se sabe que es bueno por muchísimas cosas, simplemente tocándolo. De hecho, los profesionales, para escoger los jamones, los tocan. Por el tacto se sabe si un jamón es ibérico es bueno o no. Si está duro, si es resistente al tacto, no es bueno. Tiene que hundirse prácticamente los dedos, las yemas de los dedos se tienen que hundir en la grasa del jamón. El color influye en muchas cosas, pero el color normalmente obedece más a la genética del cerdo. Puede que un jamón sea de un color más suave y ser tan bueno como uno que tiene un color más intenso. My life is over.